Necesario no aparezca. La que nos dijo ella. Voy a intentar buscar a ese tío. ¿Dónde? Su domicilio resultó afectado. Traemos fotos y traemos todo. Traemos todas las fotos con todos los nombres, algunos cintillos que dijeron que era la segunda remesa y hasta el momento no ha llegado nada. En muchas no tenemos cintillos. Hace unos días el gobernador mandó a hacer una visita, nada más. Y ya nada más porque la que se le acercara le decía, ahora resulta que los mismos días mandaron a traer, a dar cintilla a todos, a gente que no tiene ni casa. Nos están dando primero le dieron a los ricos, ahorita les dan a los que de verdad no necesitan. Y los que estamos afectados porque tenemos casas desechadas totalmente y todo mojado. No tenemos vivimos, para comer. A nosotros no hay trabajo. No hay trabajo. Estamos necesitados. Es justo. De reparar queremos casas, que se haga una revisión. Y que sea justo, la verdad, esto. Compraron motos, bicicletas, Coppel lleno. Carro, en una familia tres personas recibieron, ahí se compraron humildemente un carro de 100,000 pesos. Oiga, ¿cuántas personas más o menos consideran ustedes que no han recibido el apoyo? Traemos ahorita 53 personas de diferentes comunidades. La Guadalupe, no recibimos vecinos zapatistas en la región de Guayacocotla, Zacualpan, Tezcatepec y La Matlán, Sontecomatlán. Somos 5 municipios enarbolados en esto, pidiendo por la lucha social, siempre por la lucha social, lo que es salud, educación, carretera, el circuito. Ahora está en peores condiciones por el huracán Grace, en lugares a donde ni siquiera puede pasar un carro, lo que es las zonas más marginadas, que es Tezcatepec y La Matlán. Es de las partes más marginadas y desgraciadamente hemos tenido reuniones con la SCT a donde dice: no tenemos conocimiento de ese compromiso que haya hecho el gobierno federal de aquí en Guayacocotla. Por eso estamos exigiendo que se nos trabaje el circuito. Solicitamos también que se haga una auditoría a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Por qué? Porque servidores de la nación no están haciendo bien su trabajo. Gobierno del estado no está haciendo bien su trabajo. Gobierno municipal no está haciendo bien su trabajo. Solicitamos también queremos un diálogo con el presidente de la República, ya que desgraciadamente aquí hay abusos de autoridad por la fuerza civil, por la fuerza ministerial, por la fuerza de fiscalía. Fiscales de fiscalía están abusando de sus atribuciones.